de ser confirmado la temporada 3 de las perrerías de Mike, muchos quedamos atónitos de esta noticia, con ganas de que ya se estrene. Por ende, se me dio la idea de recordar y hacer un video resumen de toda la temporada 1 de las perrerías de Mike, así que ¿te crees capaz de recordar todo? Ponte cómodo y ayúdame a recapitular todos los episodios de las perrerías de Mike. El sol salía brillante entre las montañas, anunciando un nuevo día en Ciudad de Cubo, donde vivía un perro amarillo parlante llamado Mike y su dueño Trolino, al cual lo quería mucho. Estos decidieron visitar el supermercado, donde nos enteramos más de la personalidad de ambos personajes, pues Trolino se veía que era una persona seria y un poco susceptible, que compraba solo lo necesario guiándose por una pequeña lista, mientras que Mike era bastante revoltoso y alegre, que agarraba todo lo que veía en los estantes y metía todo a lo loco en la cesta. Al ser tan peculiar este perro, uno de sus amigos, Raptor, decide ponerlo a prueba y así descubrir si Mike presenta algunos superpoderes. Ninguna prueba daba con éxito, hasta que en una de ellas, Mike se vio en un momento de desesperación y enojo, provocando que sus ojos comenzaran a brillar y a cambiar su color natural a rojo, desprendiendo un aura y rayos color violeta, causando una pequeña explosión. Raptor llegó a la conclusión de que el perro, además de saber hablar, era capaz de desprender ciertas cargas eléctricas. Poco después, muy confundidos, Mike, Troll y Raptor decidieron volver a casa. Por otro lado, en una dimensión alterna, en un mundo oscuro, desierto, donde no parecía existir vida, se encontraba también Mike, herido e inconsciente en el suelo, el cual despertó y sobresaltó al retumbar una voz extraña y aterradora en su cabeza. Tras ser perseguido por un dúo de lobos extraños con pinta de no ser muy amigable, Mike termina cayendo por un precipicio. Este, todo dolorido por la gran caída, se dio cuenta que había caído justamente dentro de una casa vieja y abandonada. Mike se sorprendió mucho al ver su hogar y a su dueño Trolly a través de una ventanilla que había allí. Todo estaba decorado por Halloween. Lo peor fue ver que en su lugar había otro Mike completamente diferente. De apariencia aterradora, era delgado, alto, el color de su pelaje era un amarillo más apagado al color de Mike y en él resaltaba sus ojos rojos. Era Mike.exe. Trolly se percató de que algo andaba mal esa noche. El ex, al enterarse de que Trolino ya sabía lo que estaba ocurriendo, se dirige hacia él adaptando su verdadera forma. Y cuando todo parecía estar perdido, Mike, en un estado eléctrico, logra atravesar un espejo y de repente, accidentalmente, Trolly y Mike se unen, formando un solo ser mucho más poderoso, al cual después decidirían llamarle Miquelino, logrando así que Mike.exe huyera a través de un portal. Mike y Trolino volvieron a la normalidad, uniéndose ambos en un inevitable abrazo. Pasaron los días, Mike necesitaba reposar para curarse de su herida. Este se aburría mucho en casa, por lo que Raptor y Timba deciden hacerle una visita y de paso intentar matar la insaciable hambre del perro amarillo. Este, como ya estaba hastiado del mismo aburrimiento de todos los días, se le ocurrió una idea y se la contó muy emocionado a su dueño Trolino. Mike deseaba una mascota igual que todos sus amigos, y así pasar tiempo con él cuando Trolly estuviera ocupado. Trolino terminó aceptando, así que se dirigieron a la tienda de mascota, donde había diferente tipo de canes, pero a Mike le agradó más un pequeño cachorro gris oscuro, tierno y algo gracioso que no parecía ser muy inteligente, pero fue el que decidieron llevarse a casa. Se acercaba la Navidad y los compas se reunieron en casa de Trolly y Mike para celebrar esta fecha. Mike aún no sabía qué nombre ponerle a su mascota, así que por el momento le llamaba perro. El nuevo Khan no sabía que era la Navidad, así que a Mike se le ocurre explicarle con un villancico muy bonito y gracioso, causando un momento de mucha alegría para todos sus amigos. Posteriormente a la fecha navideña, y un cartero novato llamado Ambrosio iba a intentar cumplir su trabajo de entregar cartas, pero Mike no lo ponía a su tarea fácil. Este odiaba a los carteros, y cada vez que Ambrosio entraba en su propiedad, el perro empezaba a perseguirlo por todas partes y a mordisquearlo. Solo lograba atenuar sus ataques lanzándole agua. Días después, Trolly y Mike deciden irse de campamento un rato, acompañados de la nueva mascota.
Hasta ese entonces, Mike aún no sabía qué nombre ponerle. Sus amigos Timba y Raptor se unirían posteriormente a la aventura, y Mike comenzó a sentir mucho miedo a causa de unas sombras extrañas y sonidos raros que percibía. Mike tomó valor y salió a ver qué pasaba, y comprobó que se trataba de sus amigos que habían llegado. Pero aún así decidió revisar un poco el bosque cercano al lugar. En ese momento, extraños recuerdos del mundo oscuro llegaron a la cabeza de Mike, donde veía unas tumbas con los nombres de sus amigos. Una de ellas decía Willy. Hasta en ese momento Mike no sabía quién era Willy. Fue corriendo a abrazar fuertemente a su perro, pues ya tenía el nombre perfecto para él, Willy. De regreso a casa, Trolley y Mike sentían mucha hambre, por lo que decidieron ir al McDonald's. Para sorpresa de ambos, el lugar estaba desierto y el empleado que los atendía era justamente Ambrosio, que al parecer había cambiado de trabajo. La torpeza y poca inteligencia de este ya iba desesperando a Mike y a Trolley, así que acordaron que toda la comida sería para llevar. Pero esto tampoco salió como esperaban. Unos días después se acercaba el cumpleaños de Mike. Trolino organizó con sus amigos una fiesta para él. En el cumpleaños había una mesa llena de comida con las cosas que más le gustaban a Minecraft. Todos sus amigos traían un regalo especial para el perro amarillo, así que Trolino le había preparado un delicioso pastel de chocolate. De pronto se había formado una gran fiesta y sin duda fue la fiesta más animal. Pocos días después, Mike se encontraba en casa cuando se dio cuenta de que Willy estaba siendo muy consentido por Trolino, hasta el punto de que le prestaba las cosas de Mike al cachorro, sin que él antes lo supiera. Pues Willy era tan adorable que poco a poco se iba robando la atención de su dueño. Como era de esperarse, esto a Mike le puso demasiado celoso. Este, para vengarse, deja un chocolate en la cocina donde Willy lo pudiera alcanzar, pues el chocolate es dañino para los perros. Así logra que el cachorro le diera un mordisco, quedando Willy algo enfermo. Posteriormente, Raptor le hace una visita a Mike para disfrutar juntos de su serie favorita. Al concluir el programa, en un canal de noticias anuncian la exposición en un museo del diamante más grande del mundo. Mike, embobado con el diamantito, crea un plan junto a Raptor para robarlo, lo cual no sería muy fácil. Estando en el museo, Mike tuvo que superar varios retos, como el guardia de seguridad, las cámaras de vigilancia, rayos láser y algunos que otros imprevistos, así hasta lograr llegar a la sala del diamante. Cuando Mike ya tenía el diamante, decidió agarrar uno de los huesos de dinosaurio que estaba expuesto allí, provocando que sonara una alarma contra intrusos muy fuerte. Mike fue atrapado y junto a él su dueño, y evidentemente Mike no se iba a poder salvar del regaño de Trolino. Ambos pasarían por un proceso judicial donde su abogado sería Raptor, el mismo que había ayudado a cometer el robo. Trolino sabía que no era culpable de nada, pero no podía decir lo que era capaz de hacer su perro, porque al hacer eso, este sería sometido a crueles experimentos. Por tanto, decidió declararse culpable diciendo que él había enseñado todo lo que sabía a su mascota. Trolley fue condenado a prisión por 4 años y Mike sería enviado a la perrera hasta que fuera cumplida la sentencia. Mike no se sentía cómodo en la perrera y escapar de allí no fue nada fácil. Mientras que en la prisión, Trolley no tenía un nuevo compañero de celda, conocido como Peligro Márquez, un malvado criminal que incluso había intentado matar al alcalde. Mike trazó un plan para rescatar a su dueño, pero no sería muy fácil, ya que Peligro Márquez decidió entrometerse en la fuga. Al día siguiente, al amanecer, Mike les lanzó una llave a ambos, que les serviría para llegar hasta la azotea de la prisión. El plan era pasar al otro edificio a través de una soga. En ese momento se apareció el alcalde en la parte de abajo de la prisión, lo cual hizo enfadar mucho a Peligro Márquez, que bajó a intentar matar nuevamente a este. Mike dudaba en rescatar al alcalde hasta que Trolley le ordenó atacar. Peligro Márquez había soltado en ese momento un disparo, solo que Mike con su super velocidad pudo detener la bala antes de que llegara el alcalde. Todo fue tan rápido que nadie se pudo percatar de los poderes del perro, así que por esta acción, Trolino y Mike fueron perdonados por haberle salvado la vida al alcalde. Mike ahora contaba con miles de fans que lo visitaban a montones para poder sacarse una foto con él. Tantas visitas al día iban desesperando a Mike, tanto así que cuando sintió de nuevo la puerta fue a abrirla gritando que lo dejaran en paz. Al final resultó ser uno de sus amigos, Raptor y Timba, que querían hacer algunas pruebas para ver si Mike y Trolley podían volver a fusionarse como cuando tuvieron
tuvieron que enfrentarse a Mike.exe. Ya Mike lo había intentado varias veces, tomando por sorpresa a Trollino, pero todos los intentos resultaron ser un fracaso. Raptor dedujo que a lo mejor ambos tenían que estar de acuerdo para poder fusionarse. Así que Mike y Trolli se concentraron bastante hasta lograr una fusión, pero no había salido como se esperaba, ya que había creado un ser demasiado obeso, igual de hambriento que Mike, que en vez de caminar rebotaba por todas partes haciendo un gran desorden. Se dirigieron a un campo para tener más espacio, donde Mike y Trolli volvieron a intentar a fusionarse, pero tampoco salió como querían, ya que esta vez la fusión casi no se parecía a ello y comenzó a correr por todo lado hasta chocar con una montaña, haciendo que volviera a la normalidad y provocando la caída de un montón de rocas que iba dirigida hacia ellos. Así que rápidamente Mike y Trolli se juntaron y se volvieron a fusionar. La fusión cortó las piedras antes de que llegaran donde estaban sus amigos. Este había sido el resultado más cercano a Michelino, solo le faltaban corregir algunos detalles. La casa de Mike y Trolli seguía recibiendo visitas frecuentemente de los fans, solo que ahora a Mike le encantaba, ya que estos siempre le acariciaban y le hacían cosquilla. Un rato después, Mike se percata de que era el día del baño, y como este odia tanto el agua, decide huir por toda la casa hasta ser encontrado por Trollino. La tarea de bañar a Mike no era nada sencilla. Este empezaba a correr por todas partes del baño y hacía un tremendo desorden. Mike, buscando ansiosamente su capa para taparse, ya que sin ella se sentía desnudo, Trollino se empezaba a desesperar por el desorden que había hecho Mike y también por haber aceptado una entrevista sin su consentimiento. Este, molesto, bajó por agua y en la sala encuentra un excremento donde le echó la culpa a Mike. En ese momento llaman a la puerta a los reporteros, a los que Trollino atiende y le deja esperando para vestirse, y se percata de que su chaqueta de cuero no aparece, responsabilizando a Mike. En represalia, lo ridiculiza ante la prensa, minimizando sus habilidades, haciéndolo quedar mal e incluso inculcando de los celos que tiene Mike contra Willy. Tal situación entristece a Mike, quien decide irse de casa bajo una intensa lluvia sin que escuchara el llamado de Trollino. En su enfado se refugia en un puente y descubre la posible guarida de Mike.exe, donde encuentra su capa y la chaqueta de Trollino, dándose cuenta de que todo había sido planeado por Mike.exe. Mike regresa rápidamente a casa de Trollino para advertirle, pero para su sorpresa ni su dueño ni Willy se encontraban allí. Habían sido secuestrados por el Exe. La sala estaba destruida y de pronto Exe se apareció entre la sombra diciendo con voz malévola que él no venía a hacer daño, sino a conversar. Mike se enfada y a la hora de pelear, Exe abre un portal llevándolo al mundo oscuro. Para Mike.exe, sonreír más, olvidar sus sueños y alejarse de sus seres queridos era la forma en que él podría ser feliz y mantener a sus amigos a salvo. A pesar de ser un error, Exe pensaba así y todo se lo reiteraba a Mike de varias formas. Mike.exe decide hacer un trato con Mike que consistía en tomar el lugar de sus amigos. Es decir, si él dejaba de luchar, todas las personas que Mike quería estarían sanos y salvos. Mientras que Mike pensaba en su respuesta, Trollino y Willy lograron escapar, llegando a un lugar completamente extraño y desconocido para ellos. El sitio era algo similar a una nave, donde en él se encontraban seres raros, los cuales no todos eran inocentes, ya que algunos mataban a sus propios compañeros, así que Trolli y Willy tendrían que tener mucho cuidado. Mike ya había aceptado el trato, así que Mike.exe trajo a Trollino y a Willy a través de un portal, solo que Trolli le ordena a Mike luchar y así romper con el trato. Ambos se juntaron para fusionarse nuevamente, pero lamentablemente hubo un fallo haciendo que en vez de Michelino saliera la misma fusión obesa de cuando estaban entrenando. Exe le clavó su espada a dicha fusión, separándolo y dejándolo maltrecho o mal herido a ambos. Mike estaba en muy mal estado, pero era tanto su enojo que se negó a escuchar las palabras de Exe, pasando de su estado eléctrico a un estado distinto donde sus pupilas cambiaron a color rojo y el aura que le rodeaba se tornaba color violeta. Mike había perdido el control de sí mismo, lanzando un ataque de gran potencial dirigido hacia Mike.exe, el cual se pudo cubrir, pero por accidente uno de los rayos alcanzó a su dueño, atravesándolo completamente por el estómago. Trollino cayó muy débil al suelo, Mike volvió a su estado normal en sí y enseguida fue a ver a su dueño, que le dedicó cariñosas palabras a su muy buen querido amigo, desvaneciéndose mortalmente herido ante la impotencia y el dolor de todos. Y esto fue todo el resumen de la temporada 1 de las perrerías de Mike. Espero que le haya gustado, de verdad que costó bastante, y también gracias a Rosycraft por ayudarme en este video. No te cuesta nada y me ayudaría bastante dándole a suscribirte al canal, que estamos muy cerca, o bueno, estamos en meta de llegar a los 10 millones de suscriptores. Y también no olvides de compartir con tus amigos, y si quieres la segunda parte, que sería la temporada 2 pero resumida, házmelo saber en la caja de comentarios. Sin nada más que decir, me despido, adiós, muy buenas.